queridos estudiantes, estamos aquí para compartir con ustedes el contenido del módulo de Economía y Salud. Va a ser un placer compartir con ustedes estos conocimientos sobre la economía y la salud. La salud y la economía son un binomio perfecto. Definitivamente no hay una decisión en salud que no tenga un impacto económico. Por esta razón, en esta tarde vamos a conocer algunos elementos claves para gerenciar y administrar los recursos del sector salud. Nosotros como gerentes, definitivamente, uno de nuestros retos es precisamente aprender a administrar con mucha solvencia los recursos del sector salud. Este módulo de Economía de la Salud o Economía y Salud, realmente nosotros le vemos como una estrategia que permite a los profesionales sanitarios, economistas, administradores, unirse, reconociendo la necesidad que tenemos hoy de complementarnos, hacer equipo para enfrentar juntos los retos en el manejo que el sector salud demanda. Hasta hace unos 20 años realmente era muy triste la forma como tanto los economistas como el personal del área de salud analizaban la situación del sector. Parecíamos realmente dos áreas totalmente contradictorias, sectores contradictorios, en los que era muy difícil sentarnos para armar juntos, por ejemplo, un presupuesto para el sector salud. Mientras tanto, hoy las cosas son totalmente diferentes y hemos entendido, tanto los administradores, economistas, hemos entendido la necesidad de trabajar juntos con el personal del área de salud. Este módulo está diseñado con 4 unidades. En la primera unidad vamos a topar aspectos conceptuales básicos de lo que es la economía de la salud. En la unidad 2 tenemos un poco de elementos conceptuales importantes de la macroeconomía de la salud, en donde el tema de financiamiento realmente es uno de los más importantes. También hemos diseñado en la unidad 3 los temas relacionados con costos y tarifas, temas de mucha importancia, especialmente en los actuales momentos. La unidad 4 está relacionada con la evaluación financiera que un gerente de salud debe manejar. En la unidad 1, haciendo un recorrido un poco del módulo, tenemos algunos aspectos conceptuales básicos relacionados con lo que es la economía, cómo se relaciona esta con la salud. Las decisiones económicas en el campo de la salud, la producción de salud y de los servicios de salud, y el mercado de la salud. Estos temas están tratados en una forma muy sencilla, de tal suerte que ustedes, queridos alumnos, puedan realmente entender con mucha facilidad aspectos que dentro del campo económico aparentemente pueden resultar complejos, pero le hemos puesto mucho empeño precisamente para que la guía sea un verdadero acompañamiento en estos temas. Ustedes van a terminar de revisar el módulo y van a ver que realmente el tema no es nada difícil. Comenzamos un poco entendiendo que la economía de la salud es una disciplina científica que aborda temas tales como el financiamiento, la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades en el campo de la salud, bajo principios de equidad y eficiencia. Estudia la oferta y la demanda, así como las condiciones económicas de la política de inversión sanitaria. Entonces, en el momento que nosotros tratamos este módulo, efectivamente vamos a intentar aplicar todos estos conceptos y analizarlos en nuestra realidad nacional. Nos va a ser muy importante, por ejemplo, que nosotros a través de este módulo miremos cómo se distribuyen los recursos del sector salud, si es que de veras se cumple aquellos principios de equidad y eficiencia. ¿Qué pasa con la oferta de los servicios de salud? ¿Es suficiente la oferta de servicios para la demanda que hoy existe? Todos esos temas son los temas de interés de la economía de la salud. Por tal razón, en el módulo hacemos mucho énfasis en estos objetivos que tiene la economía de la salud. ¿Qué buscamos a través de estos temas? Buscar el mayor estado de salud posible con el uso de los recursos disponibles.
Un gerente en salud debe alcanzar metas de mejoramiento de la salud del grupo poblacional que es de su responsabilidad con los menores costos. Es importante, como otro de los objetivos, el asignar correctamente los recursos, optimizar su uso, garantizar una inversión que produzca el mayor beneficio social. Por lo tanto, realmente el manejo de los recursos se vuelve uno de los objetivos fundamentales de este tema. En ese manejo de recursos, nosotros debemos enfrentar algunas dificultades y debemos topar algunos temas. Por lo tanto, la economía de la salud, se dice, tiene que enfrentar problemas como el qué, el cómo, el cuánto y para quién producir los servicios de salud. ¿Cuántos recursos sociales se deben destinar a salud? ¿Cómo distribuir los recursos de la salud y de los servicios con criterio de equidad? ¿Qué criterios se deben utilizar para manejar los recursos? Estamos hablando de criterios de eficiencia, de eficacia y de efectividad. En la terminación de vuestra carrera, nosotros debemos tener ya muy claro qué significa cada uno de ellos. Solamente acabamos de recordar que la eficiencia no es otra cosa que obtener resultados en función a los recursos utilizados. Acostumbramos a decir en términos sencillos que el manejar con eficiencia los recursos quiere decir hacer las cosas buenas, bonitas y baratas. El tener grandes resultados con el menor gasto posible. Por lo tanto, un gerente en salud tiene que buscar los mejores logros en resultados de salud de su población con el menor gasto posible. La eficacia medida en términos de resultados. Si nosotros podemos tener un muy buen presupuesto, pero si no conseguimos resultados, querrá decir que no somos eficaces. Y finalmente, el criterio de efectividad, que tiene que ver con el impacto final que logremos de nuestra intervención. Nosotros en salud, por ejemplo, sabemos que nuestro impacto en salud será medido en función de la calidad de vida de nuestra población. Entonces, la distribución de los recursos tiene que ir orientado hacia ese impacto social, a esa eficacia, es decir, tener los resultados que esperamos y fundamentalmente, como decíamos, la esencia de nuestro estudio es buscar la eficiencia, es decir, resultados buenos, bonitos y baratos. La salud es el más complejo de los sectores de la economía. Realmente es un tema bastante complicado el aprender a manejar todos estos recursos de la mejor forma posible. En el área, especialmente en el campo público, hay muchos problemas en el manejo de recursos. Uno de los problemas fundamentales es precisamente que la inversión en salud tiene altos costos fijos. El 70 al 80% de costos de salud son costos fijos que luego vamos a mirar cómo se los maneja. También otro problema que tenemos en el manejo público es que tiende a concentrarse en pocas manos, es decir, tiene características monopólicas. Para superar las fallas del mercado, como decíamos, interviene el Estado. La provisión de salud se vuelve pública. En la provisión pública hay un costo muy alto en personal. Se habla siempre de excesos de personal, de poca eficiencia, de ausencia de incentivos y muchas veces se privilegia la legalidad frente a la eficacia. Estamos muy preocupados del cumplimiento de normas y a veces no medimos el resultado y el impacto que tiene aquellas decisiones que tomemos. En la unidad 2 estamos describiendo algunos conceptos fundamentales de la macroeconomía en salud, conceptos macroeconómicos básicos como la salud y el desarrollo, el financiamiento de la salud, criterios y mecanismos de asignación de recursos y analizamos un poco del tema de las cuentas nacionales. ¿Cómo contribuye la salud al desarrollo? La enfermedad reduce los ingresos de una sociedad al distraer recursos que podrían ser utilizados en actividades de desarrollo. Las enfermedades generan costos indirectos porque reducen la productividad de sus trabajadores. Los que demandan más servicios de salud no pueden ahorrar, porque efectivamente deben invertir en su salud. Todos estos temas estamos tratando con un poco de amplitud en la unidad 2.
Un tema muy importante tiene que ver con el financiamiento, cómo se suministran los recursos a partir de diferentes fuentes destinadas a la producción o compra. Tiene por objeto cubrir todas las necesidades del proceso productivo para alcanzar las metas deseadas en cantidad, en calidad, tanto en prestaciones como en servicios de salud. Las características del financiamiento es un tema muy importante que le tenemos que poner toda nuestra atención. ¿Cuáles deberían ser las características del financiamiento? Decimos que debe ser responsable, debe ser oportuno, eficiente y suficiente. Responsable para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos. Oportuno, es decir, tiene que estar en el momento que se necesite. Eficiente para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y suficiente para cubrir todo lo que sea necesario. Aquel gerente que tiene que trabajar en el tema de manejo de recursos tiene que cuidar todos estos elementos, preocuparse precisamente de que su ente financiador lo haga bajo estos criterios de responsabilidad, oportunidad, eficiencia y suficiencia. ¿Cuáles son los actores de este financiamiento? Está la población, que son nuestros consumidores. Está el gobierno, con su rol regulador. Están los compradores de servicios, que en este caso pueden ser públicos, privados, las aseguradoras fundamentalmente. Y están los vendedores o proveedores, que pueden ser públicos o privados. Es decir, estamos hablando en este caso de todas las unidades médicas que se convierten en las proveedoras de los servicios de salud. Mecanismos de asignación de recursos implica qué tipo de recursos se usarán, en qué cantidad y en qué tiempo. ¿Cómo se asignan los recursos en salud? Los recursos en salud, en la unidad 2, estamos hablando con un poco de detalle en las diferentes formas de hacerlo. Nosotros en el país manejamos todavía por presupuesto global o línea de gasto, pero esta no es la única forma de asignar recursos. También existe por producción o por capitación. En el detalle de la unidad se explica, por ejemplo, cómo la distribución o la asignación de recursos por producción es un método que estimula la eficiencia, porque una unidad médica tiene que ganarse su presupuesto en el momento en que empezamos a pagar por producción. La mayor parte en el sector público todavía estamos trabajando con presupuestos históricos, en donde prácticamente se elabora un presupuesto, ya se establece una línea de gasto y se solicita recursos para el efecto. Sin embargo, también hay ciertas instituciones, en este caso, por ejemplo, en la Seguridad Social, ya se empieza a hablar de la asignación de recursos por producción. También existe esta asignación de recursos por capitación, en la cual se entrega a un prestador una población determinada por persona para que brinden los servicios de salud. Para este módulo hacemos algunas recomendaciones. Pedimos pues que ustedes definan, analicen el presupuesto general del Estado. Es interesante mirar su comportamiento, especialmente en los últimos 10 años. Es importante también analizar en dónde se invirtió, qué pasó con la producción y la inversión, por ejemplo, en toda la parte preventiva, el rol del Estado como agente económico del sistema sanitario y los temas de financiamiento del sector salud. Estos son temas que todo gerente en salud debe conocerlos. ¿Ya? Es parte de una cultura re básica y general que deben tener los gerentes en salud. Así es que les invitamos pues que esta unidad 2 realmente sea leída con detenimiento y fundamentalmente recomendamos que esas lecturas que estamos proponiendo, esas tareas que estamos proponiendo sean realizadas. Va a ser muy provechoso para la formación de ustedes, queridos estudiantes, el conocimiento de esta unidad que decíamos en donde hablamos de la macroeconomía en salud. En la unidad 3 estamos trabajando el tema de costos, un tema muy importante, fundamental, indispensable, diríamos, para la gerencia en salud. Dentro de esta unidad abordamos algunos conceptos básicos sobre la temática de costos. Hablamos de la metodología para el establecimiento del costo promedio, la metodología para el establecimiento del costo estándar. Comentamos algo sobre lo que son los costos de no calidad
Y terminamos la unidad haciendo un análisis de la relación que existe entre los costos y las tarifas. El tema de costos es de obligatorio conocimiento, pues a través de ellos se puede incentivar a la eficiencia, a la eficacia, para introducir racionalidad económica y disciplinar la demanda y la oferta. A través de los costos se combinan todos los recursos económicos, financieros, materiales, etc. ¿Cuáles son las ventajas de conocer los costos? Permite conocer el desempeño de los servicios y medir su productividad. Tener elementos para mejorar la gestión. Establecer las relaciones costo-eficacia, costo-beneficio. Evaluar el desempeño, monitorear acciones, supervisar, tomar decisiones. En definitiva, nosotros decimos, cuando hacemos costos dentro de una unidad médica nuestra, lo que hacemos es darnos un baño de verdad, porque solamente a través de esta metodología podemos, como decíamos hace un momento, conocer realmente la productividad y rendimiento de cada uno de nuestros servicios y poder evaluar realmente si los recursos que están utilizándose realmente tienen un beneficio tanto en la salud como un beneficio para el mismo sistema. ¿Qué deben conocer los gerentes en salud? Como decíamos, tema obligatorio, el gestionar la información de costos. No estamos tan interesados en una metodología. El gerente no debe estar tan interesado tanto en la metodología de cómo calcularlos, porque ese es un tema que tiene que hacer la gente del área financiera. Pero sí nos interesa, o sí debemos, o es nuestra responsabilidad gestionar esta información de costos. También el gerente, a través de esta metodología, va a conocer la capacidad instalada y la capacidad ociosa de todos sus servicios. Es indispensable intentar establecer el punto de equilibrio, es decir, la relación que existe entre los precios de venta de los servicios de salud y el costo de producción de los mismos. En la parte privada, los servicios de salud privados, de hecho, este es un tema muy importante por la propia racionalidad del sector privado. Sin embargo, en la parte pública hay que entender que igual los recursos también son limitados y que deben ser manejados, como decíamos, con mucha eficiencia. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a mirar a nuestras unidades de salud públicas como empresas de salud con altísima rentabilidad social, pero sostenibilidad económica. Por eso, la importancia del conocimiento de esta relación entre cuánto nos cuesta producir y si es que vendiésemos nuestros servicios de salud, ¿cuál sería nuestro punto de equilibrio? También es importante que un gerente de salud defina escenarios y estrategias que le permitan mejorar sus costos de producción. ¿Qué es el costo? En definitiva, no es más que esa relación armónica entre lo que se produce y los recursos que se utilizan para dicha producción. Nosotros, para poder establecer los costos, vamos a necesitar de mucha información estadística, vamos a necesitar conocer absolutamente cómo se manejan nuestros recursos humanos, qué pasa con los recursos materiales, cómo se utilizan, ejemplo, nuestros equipos, nuestro instrumental, cómo se utiliza toda la tecnología que tenemos en nuestra unidad médica. Es importante conceptos básicos como qué es el costo directo, y decimos simplemente, la guía está hecha en términos muy sencillos, para que todos los queridos estudiantes que no son expertos en áreas administrativas, en áreas financieras, lo podamos entender. El costo directo no es más que aquel que interviene directamente en el proceso de producción. Ejemplo, la mano de obra del cirujano en el momento que está haciendo una cirugía, ese es un costo directo, porque está interviniendo directamente en el proceso. El equipo que utiliza. El equipo, visto desde el punto de vista del costo de su utilización, que se mide a través de la depreciación del mismo, también es un costo directo. Los materiales e insumos que se usan para esa cirugía también es un costo directo. Entonces, un poco repitiendo el concepto, decimos que el costo directo es aquel que interviene directamente en el proceso de producción. Pero para producir esa cirugía que comentábamos hace un momento, también intervienen otros componentes.
que nosotros los llamamos como el costo indirecto. Son los que apoyan a ese producto final. Ejemplo, los gastos de administración, los gastos de servicios generales. En metodología de costos, el costo directo es muy fácil calcularlo, no hay mucha discusión en el tema. Realmente el tema de costos se complica un poco más bien en el establecimiento del costo indirecto. Ahí hay muchas metodologías y que se vuelven muy discutibles en ese, precisamente en cómo prorratear, cómo distribuir ese costo indirecto, es decir, aquel que no interviene directamente en ese proceso de producción. Decimos aquí, por ejemplo, el gasto en administración. Nosotros sabemos que en nuestros hospitales, en nuestras unidades de salud, tenemos al gerente, tenemos al bodeguero. Ellos no participan directamente de la cirugía, pero su presencia es necesaria para mover todo el aparataje que permita esa cirugía. De igual manera, los costos en servicios generales. Estamos hablando del tema de la limpieza, el tema de mantenimiento, de equipos, etcétera. Son gastos que decimos no están directamente involucrados con la cirugía, pero son necesarios para producir esa cirugía. Por lo tanto, a estos son los que le conocemos con el nombre del costo indirecto. Otro concepto importante tiene que ver con el costo fijo. Es aquel que debemos pagar independientemente del volumen de producción que tengamos. Ejemplo, el clásico ejemplo, los sueldos. Nosotros debemos pagar los sueldos del personal independientemente de cuánto produzca. Si se producen 200 consultas o 400 consultas, nosotros debemos pagar mensualmente el sueldo del médico, de la enfermera, etc. Por lo tanto, esto constituye el costo fijo. De igual manera, nosotros tenemos nuestros equipos médicos, ya, y estos equipos son sujetos de depreciación por el uso de los mismos, también se constituyen en costos fijos. El costo variable, en cambio, es aquel que depende del volumen de producción. Si nosotros tenemos más pacientes, gastaremos más medicamentos, más insumos, más material de aseo, de oficina, etc. Entonces, este es un costo que va variando dependiendo del volumen de producción que nosotros tengamos. Entonces, estos cuatro conceptos básicos de costo directo, de costo indirecto, de costo fijo y de costo variable, es muy importante que ustedes lo revisen claramente en la guía para cuando tengamos que hacer análisis, nosotros tengamos absoluta claridad de qué significa cada uno de esos. Cuando se hace costos, nosotros estamos hablando de una estructura básica donde hablamos de los servicios finales, de los servicios intermedios, ¿ya? Y de los servicios generales. Cuando hablamos de los servicios finales, estamos diciendo que los servicios de salud están produciendo básicamente, hablemos de los hospitales, están produciendo básicamente dos productos. La consulta, llámese consulta externa o consulta de emergencia o consulta odontológica, y los egresos hospitalarios, fundamentalmente. Para estos servicios finales, nosotros necesitamos el apoyo de ciertos servicios cuyos costos se llaman los costos intermedios, como por ejemplo el laboratorio, necesitamos de estudios de imagen, necesitamos de farmacia, necesitamos de dietética, ¿no es cierto? Y estos son los servicios que nosotros les llamamos servicios de apoyo para el producto final, que como habíamos dicho, básicamente es la consulta y los egresos hospitalarios. Y también tenemos los servicios generales como la administración, el mantenimiento, que sirven tanto a los servicios intermedios como a los servicios finales. Es importante entender que en nuestras unidades médicas nuestros servicios producen productos concretos. Por ejemplo, decíamos, en una sala de hospitalización, ¿cuál es la unidad de producción fundamental? Es el día de cama ocupada. En el caso de emergencia, nosotros la unidad de producción será el número de atenciones o número de consultas. En una consulta externa, la unidad de producción será el número de consultas. En la producción de los servicios intermedios, de igual manera, nosotros tendremos, por ejemplo, el laboratorio tendrá como unidad de producción la cantidad de exámenes o la cantidad de determinaciones que haga dicho laboratorio. En el caso de imagen, vamos a tener la cantidad de exámenes, estudios o placas radiográficas.
En el caso, por ejemplo, de fisioterapia, igual vamos a tener como unidad de producción el número de sesiones de fisioterapia. En el caso de servicios de apoyo, como por ejemplo la lavandería, ¿ellos qué producen? Kilos de ropa lavada. El servicio de cocina o de alimentación, ¿qué produce? Raciones de alimentos servidos. Entonces, en función de estas unidades de producción, nosotros vamos a ir costeando precisamente estos productos. A través de la metodología de costos que vamos a revisarla luego, nosotros vamos a establecer cuánto es el costo, por ejemplo, de un día cama, cuánto es el costo de una consulta, cuánto es el costo promedio de un examen de laboratorio, de un estudio de imagen, de una sesión de fisioterapia, de un kilo de ropa lavada, el costo de una ración alimenticia, por ejemplo, ¿sí? Para el cálculo de costo de los servicios, nosotros vamos a comenzar calculando nuestros costos directos. Ya dijimos que dentro de ellos vamos a tener básicamente la mano de obra, los materiales e insumos y las depreciaciones. Ya dijimos que el costo directo, aquel que interviene directamente en el proceso productivo. La mano de obra definitivamente es uno de los más importantes. Para ello comenzamos identificando el personal que labora en cada centro de costos. Nosotros, para establecer nuestros costos, necesitamos tomar la unidad médica e identificar nuestros centros de gestión o nuestros centros de costos. Nosotros generalmente les llamamos servicios, identificamos cada servicio. Y le identificamos como servicio aquella unidad que tenga cierta autonomía, que tenga su propio personal, que tenga su propia unidad de producción, que utilice sus propios insumos. Eso se va convirtiendo en nosotros en un centro de costos. Un poco mirándole ya gráficamente, nosotros generalmente tenemos, por ejemplo, a la consulta externa, a emergencia, al quirófano, al laboratorio, al servicio de imagen, la lavandería, la administración como centros de costos. Para nosotros, eso se van a llamar centros de gestión o centros de costos. Necesitamos calcular o estimar el tiempo que labora cada uno de los servidores en cada centro de gestión. Y con ello nosotros vamos a calcular el costo hora hombre, incluyendo todos los componentes. Acá es importante ciertas puntualizaciones. Por ejemplo, en la parte pública, a veces tenemos compañeros que tienen un nombramiento y laboran en otro servicio. Tienen nombramiento, por ejemplo, de auxiliar de estadística, pero está laborando en farmacia. Nosotros, para establecer nuestra matriz de costos, tenemos que ubicar a cada servidor en el área en donde está laborando, independientemente de cuál sea su nombramiento. Una recomendación muy importante va a ser la estimación del tiempo que se elabora en cada centro. Esta tarea es una tarea que hay que hacerlo con mucho cuidado, más aún si se considera que es más del 60% del costo total es el costo de mano de obra. Entonces, este componente tiene que ser trabajado con mucha responsabilidad. Debemos apoyarnos en el personal médico que conoce del tema, especialmente para la estimación, por ejemplo, de tiempos del personal médico. Porque un mismo médico trabaja en varios centros de gestión, trabaja para consulta, pasa visita en hospitalización, también interviene en el quirófano, interviene en docencia y en otras actividades probablemente administrativas. Por lo tanto, es muy importante la definición y la estimación muy cercano de ese tiempo que él emplea en cada uno de estos centros de gestión. Aquí hay que trabajar con mucha responsabilidad y el gerente tiene que mirar muy de cerca este tema, precisamente para evitar distorsiones. Estamos diciendo que aquí está prácticamente el 60% del costo. Por lo tanto, si nosotros garantizamos que el cálculo de mano de obra sea un cálculo preciso, estamos garantizando de principio ya un 60% de confiabilidad del resultado de costos. En tiempos a considerarse, hay recomendaciones de la OPS para estandarizar un poco esos tiempos. Entonces se dice que cuando una persona, un servidor, está contratado para 8 horas diarias de trabajo, que ahora prácticamente son todos nuestros servicios de salud, laboran 8 horas, al mes se definen 173.20 horas. Todavía hay algunos servidores de 6 horas,
diarias, eso significa al mes 129.9 horas. Antes teníamos médicos especialmente de 4 horas y se establecía al mes 86.6. Hoy en día todos sabemos pues que básicamente estamos trabajando con 8 horas y con cierta excepción algunos 6 horas. Pero el cálculo de la mano de obra es importante establecer o calcular todos los componentes. No es solamente el costo del salario o la remuneración unificada el único costo de la institución. Es importante integrar todos los componentes y dentro del costo institucional está, por ejemplo, el pago del 13.º sueldo, que si bien es cierto se lo paga en diciembre, pero para fines de costos nosotros debemos mensualizar ese valor para poder establecer el costo real del mes. De igual manera tenemos que hacer con el 14º, los fondos de reserva, el aporte patronal. Muchas instituciones también se reconocen los uniformes. Todos estos elementos hay que considerar en el costo de la mano de obra. Recordamos, en la guía está explicado cómo se calcula el 13º, es la 12ª parte de la remuneración que percibe el trabajador durante el año. Por lo tanto, debemos mensualizarlo, como decíamos. El 14º es asimismo un salario básico. Hoy hablamos de 318, pero debemos mensualizarlo, por lo tanto, dividimos para 12. El fondo de reserva se calcula de la misma manera que el 13º, es decir, un salario mensual adicional. El aporte patronal, si bien es cierto, el trabajador no recibe este dinero, pero es un dinero que le cuesta al hospital. Sí, es el 11.15% del salario. Es un costo institucional. Aquí nosotros en la guía ponemos algunos ejemplos de cómo un trabajador o un médico, por ejemplo, que tiene un salario de $2,800 de salario unificado, a la institución le cuesta sobre los $3,600 si sumamos todos los componentes. Y si ese valor, esos $3,700, dividimos nosotros para el número de horas que son contratadas, vamos a tener el costo de hora hombre. Este ejercicio es muy interesante hacerlo, como decimos, para ir estableciendo cuánto nos cuesta cada una, incluso de nuestras actividades. Es un interesante dato el saber cuánto cuesta la hora de cada persona, y esto visto desde el punto de vista del gerente, es muy interesante saber los tiempos muertos, cuánto la institución, cuánto nuestro hospital va perdiendo recursos precisamente cuando no se optimiza bien el tiempo. Entonces, como recomendación general, decíamos, en el cálculo del costo de mano de obra, la guía tiene todo un ejemplo que ustedes muy fácilmente lo pueden entender. La guía les va a acompañar mucho. Y lo más importante es que ustedes en sus trabajos, que tengan que ser a distancia, justamente trabajen en su realidad y empiecen a hacer el cálculo del costo de mano de obra de su unidad médica. El otro componente importante del costo directo tiene que ver con el uso de los insumos. Para hacer costos, definitivamente nosotros debemos organizar muy bien nuestras unidades médicas. Para un manejo óptimo, nosotros acostumbramos a decir que cuando uno trabaja en costos en un hospital, en una unidad de salud, esto un poco nos cambia la vida, porque tenemos que replantear la organización general de nuestro hospital, de nuestra unidad. Los insumos médicos, por ejemplo, para utilizar la metodología de costos, tienen que ser, prácticamente permite o nos obligan a eliminar las mini bodegas o establecer muy buenos sistemas de control, porque necesitamos ir estableciendo el consumo real de todos los insumos médicos en cada uno de nuestros servicios. Nos interesa, por ejemplo, conocer cómo utiliza los insumos el servicio de emergencia, el servicio de quirófano, el servicio de laboratorio. Eso demanda la organización y un muy buen registro. Aquí muchos acostumbran a usar datos del presupuesto, y simplemente le piden al área de presupuesto que diga cuánto se ejecutó de presupuesto en insumos médicos. Eso no es correcto, porque una cosa es lo que nosotros pudimos haber comprado y guardado en bodega, y otra cosa es lo que nosotros pudimos haber utilizado en la prestación o en la producción de nuestros servicios.
Cuando hacemos costos, nosotros no necesitamos el dato de cuánto compramos, sino cuánto utilizamos de insumos médicos. Como decíamos, para el establecimiento de costos, especialmente en grandes hospitales, hay que hacer un muy buen manejo, un buen sistema de control y de registro del consumo de nuestros insumos médicos. El otro componente del costo directo, decíamos, tiene que ver con la depreciación de nuestros muebles, de nuestros equipos, porque si bien es cierto, los muebles, los equipos tienen una vida útil de 10, de 15 años, pero ese desgaste que se le conoce con el nombre de depreciación es lo que tenemos que ir nosotros cargando a nuestros costos. Por ejemplo, vemos acá, si es que yo tengo un inventario en la consulta externa de muebles por $1,227 y está definido que esos muebles van a tener 10 años de vida útil, yo debo calcular esa depreciación. Para ello, primero establezco el valor residual, es decir, el valor que al final de la vida útil me va a quedar en libros. Se lo calcula el 10% del valor, en este caso, de dichos bienes. Entonces, en nuestro ejemplo, de los 1,227, el 10% son 122.70. Por lo tanto, nosotros vamos a depreciar 1,104.30, es decir, los 1,227, que es el valor del inventario, menos el valor residual. Y si decimos que la vida útil es de 10 años, hacemos esta división para 10 y tenemos que cada año nosotros vamos a ir depreciando 110.43 por el concepto de muebles. Y como nuestra información o nuestro costo va a ser mensual, este valor lo dividimos para 12 y vamos, en este caso, la depreciación mensual de muebles se vuelve o corresponde al valor de 9.20. De igual manera, con el mismo razonamiento, hacemos el tema de los equipos médicos. Todos los equipos, para eso necesitamos tener inventarios actualizados por cada centro de gestión. Aquí este es otro elemento que para hacer costos también nos pone disciplina, porque todos nosotros debemos actualizar nuestros inventarios. Sí, y además, adicionalmente, en la parte pública todos sabemos que por ley todos debemos tener nuestros inventarios siempre actualizados. Entonces, el gerente debe garantizar que esta información de activos, de instrumental, etcétera, siempre esté actualizado por cada uno de los centros de gestión. Esto va a ser, como decíamos, la materia prima para el establecimiento de nuestros costos. Entonces, acá hemos tratado de los tres elementos fundamentales del costo: cómo se calcula la mano de obra, qué va a pasar con los insumos médicos y qué pasa o cómo vamos a costear el tema de la depreciación de los muebles y de los equipos. También los servicios de salud siempre utilizan un área física, es decir, utilizan una infraestructura. El costo de esta infraestructura lo vamos a calcular de la misma manera que calculamos las depreciaciones. Entonces, para eso yo necesito que todo mi hospital esté completamente definido el número de metros cuadrados que ocupa cada centro de gestión. Por lo tanto, nosotros necesitamos pedir el apoyo para que nos digan cuántos metros cuadrados utiliza el quirófano, cuántos metros cuadrados utiliza el área de emergencia, el área de consulta externa, el área de laboratorio, es decir, cada uno de nuestros centros de gestión. En base al avalúo, nosotros vamos a tener el valor de esas instalaciones y de igual manera se estima la vida útil de 50 años, calculamos de igual manera ese valor residual y el valor a depreciar, hacemos la división correspondiente y tenemos la depreciación del año y dividida para 12, vamos a tener la depreciación mensual. Todos estos elementos van a seguirse sumando en el establecimiento de nuestro costo. En esta presentación nosotros hacemos simplemente un vistazo general de la metodología para el cálculo de costos. Lo importante será que usted revise su guía. Ahí hay un acompañamiento, como decíamos, muy sencillo para que usted pueda ir entendiendo toda esta metodología. En cuanto al costo indirecto, decíamos que es un poco los temas de conflicto. Existen varias alternativas y varios criterios para el establecimiento de ese costo indirecto. El cálculo del costo indirecto es lo que crea muchas veces la diferencia.
El más común tiene que ver con el prorrateo, en base a análisis de volúmenes de participación de los diferentes servicios de apoyo, es decir, cuánto del trabajo del gerente le cargo a la consulta externa, el cuánto del servicio de luz, de agua o de mantenimiento le cargo al servicio de quirófano. Esa es la parte un poco compleja del establecimiento de costos. Pero ese tema, de alguna manera, está superado. Por lo pronto, pues nosotros, especialmente en la parte pública, tenemos acceso a trabajar con un programa informático otorgado por la OPS, es el sistema WinSig, es un sistema de información gerencial. Es un aplicativo de muy fácil utilización, lo que sí demanda una gran cantidad de datos, no es una contabilidad de costos, decimos, es una herramienta de gestión. Se llama WinSig Win porque corre en Windows y sigue sistema de información gerencial, que nosotros acostumbramos a decirle, es un sistema de inteligencia gerencial para gerentes inteligentes, porque como decíamos desde un principio, gerenciar en base a costos nos va a permitir realmente actuar con inteligencia en la toma de decisiones. En la misma guía también hacemos algún análisis bastante detallado del costo estándar. Este es el costo ideal, es el costo basado en la eficiencia de un trabajo normal. Sirve para evaluar siempre y cuando los comparemos con los costos reales. Entonces, nosotros para establecer el costo estándar vamos a necesitar primero tener los estándares en todo sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la producción estándar que tiene que hacer un médico que trabaje en una consulta, por ejemplo, de ginecología? ¿Cuáles son los insumos básicos sin desperdicio, obviamente, que se utilizan en un determinado procedimiento? Todos los estándares tienen que estar previamente determinados de tal suerte que nosotros, a través de la metodología del costo estándar, podemos calcular cuál debería ser el costo ideal, el costo más racional posible, ¿sí? En esta metodología, como decíamos, debemos identificar asimismo los centros de gestión, la determinación de los costos totales por cada centro de gestión, lo más importante, identificar los estándares, estándares de producción, de cantidad, de precio, identificar los criterios de prorrateo para poder determinar ese costo ideal. En su guía usted encuentra toda la metodología para el establecimiento de este costo estándar o costo ideal y al final vamos a llegar, por ejemplo, a una tabla como esta. Aquí hay un ejercicio del costo estándar en el caso de la consulta externa. Nosotros, luego de todos los cálculos que hacemos de recurso humano, de insumos, de servicios básicos, de equipamiento básico, de infraestructura, de servicios administrativos, de servicios generales, etcétera, nosotros llegamos a la conclusión de que el costo ideal, en este caso como ejercicio simplemente, estamos hablando de que la consulta externa, ese costo ideal sería 7.96, de los cuales, fíjense ustedes, el 82% tiene que ver con el costo del recurso humano. ¿Ya? Eso un poco ratifica lo que decíamos al principio, de que el cálculo del recurso humano, de hecho, es uno de los componentes que tiene mayor peso, por lo tanto, tenemos que ponerle mucho interés. Aquí es muy importante el análisis del costo estándar, el costo ideal, para que usted lo compare con su realidad. Y ahí usted va a mirar qué tan eficiente es el manejo de los recursos en su unidad médica. Dentro del análisis de costos en la guía también estamos abordando el costo de la no calidad. Muchas veces solamente nos preocupamos de saber cuánto nos cuesta la consulta o cuánto nos cuesta la cirugía, pero estamos dejando de lado todos estos costos de no calidad que realmente en el campo de salud pesan mucho, pesan bastante. ¿A qué llamamos el costo de la no calidad? Son todos aquellos costos en los que se incurre debido a que no se ha conseguido la calidad especificada. La no calidad es la consecuencia de fallas en la producción de los servicios. Puede dividirse en fallas internas y fallas externas. Aceptar que el 3% de productos defectuosos implica aceptar que por cada 1.000 pacientes habrá 30 insatisfechos. Aceptar un 5% de defectos en nuestro trabajo implica que uno de cada 20 tareas son desperdicios, perdiéndose material, trabajo, consumible.
Cuando un paciente se queja, se estima que 260 pacientes insatisfechos están ahí. Un satisfecho atrae solo a 8 clientes. Un insatisfecho, se dice, aleja a 20. En el momento que nosotros cuantificamos esto, realmente nos damos cuenta del impacto que tiene ese costo de no calidad. Se estima que el costo de no calidad en 1995, hay un estudio, asciende al 35% del presupuesto destinado a salud. Imagínense, es una cantidad sumamente importante. En un estudio de España se comprobó que el 20% de 450 mil días de hospitalización anuales fueron en vano. Él fue el principal rubro de costos de no calidad. La solicitud de exámenes innecesarios. Se estima que el 20% de los estudios solicitados son innecesarios, así como tratamientos adicionales que se derivan de estos estudios. El tema de los costos de no calidad es un tema que al gerente de salud debe tomarle mucho, mucho, mucho interés. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra realidad nacional, costos de no calidad por días de estada innecesarios, porque de pronto el paciente tuvo que quedarse algunos días hospitalizado simplemente porque no le pasaron visita, porque no le dieron su receta, porque por alguna razón no le tomaron las pruebas para un examen de laboratorio, etc. Muchas veces se suspenden las cirugías, por ejemplo, porque simplemente no hubo ropa disponible. Todo eso tiene un costo y es lo que nosotros estamos cuantificando como costo de no calidad. La pérdida de imagen, se pierde mercado, hay tiempos muertos, hay insatisfacción de clientes, hay insatisfacción de personal, hay baja en la eficiencia. Todo esto es lo que nosotros podemos ir analizando como aquellos costos de no calidad. En esta guía también hemos incluido un tema importante que tiene mucha actualidad, el tema del tarifario. Ustedes saben, nosotros como país estamos empeñados en la consolidación del Sistema Nacional de Salud y en este contexto la Red Pública de Salud es una de las estrategias más importantes para apoyar a la consolidación de este sistema como la garantía del derecho de los ecuatorianos consagrada en nuestra Constitución. Y uno de los temas, probablemente una de las herramientas más importantes que se tiene ya hoy en día para poder consolidar esta red es el tarifario. El gerente en salud es muy importante que lo conozca porque de hecho su unidad médica va a ser parte de la red, esto tanto en la parte privada como en la parte pública, y eso demanda pues un conocimiento de este tarifario. El tarifario no es otra cosa que es el listado sistemático y detallado de los procedimientos que regulan el reconocimiento económico de la prestación de los servicios de salud, tanto profesionales como institucionales, proporcionados por proveedores públicos y privados. El tarifario que tenemos como país ya es un tarifario nacional, rige para toda la venta de servicios tanto en la parte pública como aquellos privados que forman parte de la red complementaria. En el uso del tarifario, o el tarifario, el momento que nosotros miramos a nuestras unidades como unidades de producción altamente eficientes, va a ser muy interesante la evaluación que nosotros hagamos de la facturación, es decir, de la venta de los servicios de salud y su comparación con los costos de producción. Nosotros a través del tarifario vamos a poder cuantificar nuestra producción, ¿sí? Y en el momento que vendemos esos servicios, nosotros los vamos a cuantificar en función de ese tarifario. El tarifario del Sistema Nacional de Salud básicamente tiene una tarifa para lo que se llaman los servicios institucionales y una tarifa para lo que son los servicios profesionales. Es un tarifario basado en unidades relativas de valor y que tienen un factor de conversión establecido por niveles de atención, para el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando una empresa de salud es absolutamente saludable, vista desde el punto de vista económico,
que es muy importante que no satanicemos el asunto. No estamos hablando de un mercado o que estamos hablando simplemente de un tema básicamente economicista, sino más bien estamos hablando de empresas de salud, como decíamos, caracterizadas por una alta rentabilidad social, pero sostenibilidad financiera. Y todos debemos tratar de alcanzar ese punto de equilibrio, que no es otra cosa más en aquel punto en donde yo puedo recuperar mis costos de producción. Es el punto en el que no tengo ni utilidad ni tengo pérdida. Por supuesto que si es que yo manejo mucho mejor los recursos, es muy probable que pueda estar por encima de ese punto de equilibrio y yo pueda tener utilidad. Un poco es la racionalidad del sector privado. Pero en la parte pública, lo que sí debemos intentar garantizar es alcanzar ese equilibrio, es decir, ese punto en donde podamos recuperar nuestros costos de producción. También es importante en el tema del tarifario que ustedes lo revisen en la guía, un poco conceptos fundamentales, que ahí se hablan como de las unidades relativas de valor, porque todo el tarifario, si ustedes lo bajan, está publicado en la página del Ministerio de Salud, ustedes bajan el tarifario y ustedes se van a encontrar con un tarifario expresado en unidades relativas de valor. Básicamente el tarifario que se publica tiene tres datos fundamentales. Es un código, es una descripción y es la UVR o unidad relativa de valor, que también se le conoce como los puntos que se asignan a cada uno de los procedimientos constantes en ese tarifario. Estos tres elementos se los conoce con el nombre del CPT, que no es otra cosa que la Clasificación Internacional de Procedimientos. Así como todos estamos muy familiarizados con la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIDES, especialmente el personal médico, acá también se habla del CPT como la Clasificación Internacional de Procedimientos. Por lo tanto, estamos trabajando con, en este caso, nuestro país, con el CPT establecido por la Sociedad Americana de Médicos. Todos tenemos el mismo código, todos tenemos la misma descripción y todos tenemos las mismas UVRs. Para poder establecer el precio, nosotros simplemente debemos multiplicar esas UVRs por los factores de conversión, que también están explicados en la guía. Finalmente, en la guía también nosotros tenemos una unidad dedicada a la evaluación económica. Es examinar las consecuencias que tiene en el corto y en el largo plazo la utilización de una tecnología, tanto en el individuo como en la sociedad. Los criterios para la evaluación de la tecnología sanitaria tienen que ver fundamentalmente con la importancia potencialmente significativa para la salud, la afectación a importantes segmentos de la población, problemas de salud suficientemente definidos, impacto socioeconómico importante, implicaciones éticas grandes, consecuencias para la organización y los recursos humanos. Es decir, la evaluación de la tecnología sanitaria es un tema muy importante que poco a poco va teniendo su peso para poder hacer estudios serios. Dentro de la evaluación económica, no todo se evalúa solamente en unidades monetarias. Nosotros en la guía estamos un poco comentando los diferentes tipos de evaluación que se hacen dentro de salud. Tenemos una metodología para un tipo de evaluación que se llama de minimización de costos, otro tipo de evaluación que es el costo-efectividad, hay otro el costo-utilidad, hay otra metodología el costo-beneficio. En su guía usted va a tener esta tablita en donde vamos a ir explicando cuáles son las características de cada una de estas formas de evaluación. Unas expresadas en unidades monetarias, otras como por ejemplo el costo de efectividad, ya expresada por ejemplo en la importancia que tienen los años de vida ganado, los días de hospitalización evitadas, es decir, ya no todo tiene solamente un impacto económico, sino también en el caso del costo utilidad, por ejemplo, los años de vida con calidad que tiene una persona. Estos son temas un poco todavía no muy explotados, no muy trabajados acá en nuestro país, pero es importante que nosotros lo vayamos mirando y vayamos haciendo esfuerzos como país para empezar a trabajar en estos tipos de evaluación. Esta revisión que hemos hecho un poco sintética de la guía nos permite tener un vistazo general de todo el trabajo que ustedes tienen que realizar
durante este módulo. Como decíamos al principio, es un módulo que se lo fácilmente entendible, está hecho en un lenguaje muy sencillo y cualquier inquietud, cualquier pregunta, los ejercicios que se proponen, etcétera, todos ellos están claramente determinados, como decíamos en la guía, y ustedes pueden consultarnos a través del EVA. Estamos siempre disponibles, los teléfonos que se publican ahí, para que ustedes con su tutor o personalmente podamos trabajar y podamos resolver cualquiera de las inquietudes. Quisiéramos dejar este tiempo porque es probable que ustedes tengan muchas consultas que hacer, muchas preguntas que hacer. Es un tema que de hecho puede aparentemente resultar un poco complejo, pero como decíamos, en la guía está tratada de una forma muy amigable y estoy casi segura que ustedes lo podrán resolver sin ninguna inquietud. Aquí estamos para responder cualquiera de las inquietudes que tengan ustedes, queridos estudiantes. Damos paso a esas preguntas de ustedes. Mary, buenas tardes. Felicitaciones, como siempre, una excelente exposición y muy clara. Tengo una duda, por favor, te agradecería me aclares. Me refiero al ejemplo que tú colocaste en la pizarra acerca del costo de infraestructura. Veo que lo están haciendo ahí para 50 años y está poniendo un costo deducible de 3,000. O sea, sacaron el 10%. Por favor, revisa porque ahí tengo yo una duda y quisiera aclararlo. Gracias. Es probable que tengamos alguna dificultad de cálculo, pero lo importante, como decíamos, la forma de calcular es exactamente la misma que utilizamos para los equipos. Es decir, calculamos primero el valor residual, restamos el valor del bien de ese valor residual y ese será el valor a considerar. Y dividimos por el número de años de vida útil y tenemos la depreciación anual. Y luego dividimos para 12 y tenemos simplemente la mensual. Sí voy a revisarlo, de pronto hay algún problema en el cálculo, pero la metodología es esa. Les agradecemos a todos los queridos estudiantes. Aspiramos que en la revisión del módulo ustedes le cojan mucho, mucho cariño, porque realmente son temas muy, muy importantes y muy interesantes. Y creo que de la experiencia que hemos vivido, hay gente que se inclina mucho a esto y para nosotros eso es motivo de inmensa satisfacción poder compartir con algunos estudiantes esta afición a esto de la administración, de los recursos del sector salud. Buenas noches. La pregunta es, hemos revisado en la guía base y tenemos una duda de cómo se acaba el costo de la consulta de cardiología. En la guía, el costo de cardiología. ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo establecer el costo de cardiología? Aló. La evaluación a distancia tenemos que debemos sacar el cálculo del costo de lo que es cardiología. Entonces queríamos saber cómo nos basamos para sacar el cálculo, por ejemplo, de una atención de un cardiólogo. Perfecto, sí. La metodología que está propuesta en la guía sirve para cualquiera de las especialidades. En este caso, el primer componente de hecho será el salario del cardiólogo, ¿ya? Y si es que en esa consulta, por ejemplo, el cardiólogo labora con un auxiliar de enfermería, ejemplo, ¿no? Entonces nosotros calcularemos primero el costo de la mano de obra del cardiólogo, tomando cuál es su sueldo, ¿sí? Más todos sus componentes. Recuerden, como habíamos dicho, necesitamos incluir los demás componentes, como el 13º, el 14º, el aporte patronal, el fondo de reserva.
dividirlo para el número de horas contratadas. De igual manera, si es que ese consultorio tiene un auxiliar de enfermería, también incluimos a ese auxiliar de enfermería y tenemos el primer componente del costo, que en este caso sería la mano de obra. Luego, para la misma consulta, ¿no es cierto?, nosotros asumimos que se utilizan insumos médicos como bajalenguas, etcétera. Entonces, vamos igual cuantificando el costo de esos insumos. Entendemos que el cardiólogo labora en un consultorio. Ese consultorio debe tener muebles, debe tener equipos, debe tener instrumental. Por lo tanto, necesitamos tener el inventario de ese consultorio y calculamos la depreciación de ese consultorio de cardiología. Luego se entiende que este consultorio tendrá una cantidad X de metros cuadrados. De igual manera, calcularemos el uso de ese espacio físico, ¿sí? Y la suma de todos esos componentes, nosotros vamos a tener el costo directo de esa consulta de cardiología. Para el trabajo, nosotros el costo indirecto asumimos un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje, si me parece que estamos alrededor del 20%. La suma entonces de ese costo directo más ese 20% que estamos poniendo como un supuesto del costo indirecto nos da ese costo total. Y simplemente ese valor total vamos a dividir para el número de consultas que realizó el cardiólogo. Y ese será el costo por consulta de ese cardiólogo. No sé si es que con esta explicación es suficiente. De todas maneras, ratifico que la metodología es exactamente la misma para cualquiera de las especialidades, ¿sí? Siempre será costo directo, costo indirecto. Siempre dentro del costo directo será mano de obra, serán insumos y materiales, será depreciación de equipos, uso de infraestructura y el costo indirecto. La única diferencia, digamos, que hay en la vida real cuando nosotros nos toca establecer los costos, siempre es aconsejable que utilicemos este software que hablábamos del WinSig, porque es un software que automáticamente calcula el costo indirecto. Para los trabajos a distancia, porque ustedes no tienen disponible ese software, nosotros les damos como un dato el costo indirecto y decimos el costo indirecto es el 20% del costo directo. Ya lo asumimos como un dato, simplemente por la imposibilidad de tener ese software. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que ese software es libre, está en la página de la OPS, lo podemos bajar, lo podemos utilizar, tiene también una guía de uso y para aquellos que quieran dedicarse con más profundidad al asunto, podemos tener algún momento un encuentro exclusivo del manejo de ese software. No sé si es que es suficiente. Adelante. Muy buenas noches. Quería saber si es que se considera el factor de riesgo laboral en la apreciación de los costos. Una definición de los costos. Por ejemplo, no es lo mismo una enfermera que trabaja en cardiología que una enfermera que necesita estéticos. Igual que no es igual un oncólogo clínico que trabaja en el consultorio que un radioterapeuta que trabaja con elementos radioactivos. No entendí mucho la pregunta, pero algo creo entender que decía si es que algo tiene que ver los riesgos laborales. Bueno, en la metodología de costos realmente lo que nosotros utilizamos es los tiempos de trabajo en cada uno de los centros de gestión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del costo estándar, ahí los estándares que se establezcan, de hecho, consideran todos los riesgos laborales que puedan existir, es decir, en la definición del estándar. Solamente lo pongo como un ejemplo, ¿no es cierto? De pronto hay estándares en donde, por ejemplo, el trabajar con niños ya demanda mayor tiempo de trabajo que el trabajar con personas que están de 18 a 40 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en los estándares de trabajo, ahí donde se deben ir midiendo todos esos riesgos para ir estableciendo los estándares. Entonces, en el costo estándar, de hecho, sí, tiene una ponderación fundamental todos estos riesgos laborales. Deben considerarse en el establecimiento de ese estándar. Si es que entendí bien la pregunta, no sé si es que estamos de acuerdo.
Muchas gracias. Agradecemos la participación de los queridos estudiantes y ratificamos ese compromiso de acompañarles en la ejecución de todas sus actividades. Trabajen con su tutor y cualquier cosa, estamos a la orden. Buenas noches.